¿Pero qué haces para tardar tanto, mujer? Es que se me atoró la puerta del corral y no puedo cerrarla. Ay, no seas bruto. ¿No ves que puede venir? ¡Suelta! ¡Suelta! Siempre llegamos tarde. Es que se le cerró la puerta. ¿Qué quieres que haga? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Muévanse! ¡Para acá! Si quieren, nos darán un taquito y para nuestras aguas, ¿no? ¿Con ¿Por qué? Si han venido todos por su voluntad. El que no quiera estar, que se largue. No más que a ver cómo le va. ¡Muévanse! Usted para allá. ¡Arrímense! ¡Marcar el paso sobre paso doblado! De uno en fila con la mirada en el frente. ¡Todos listos! ¡Descanse! Buenos días, señor cura. A su sed. Ahí viene ya. Ahí viene la señora presidenta. ¡Elemental! ¡No se puede jalar de la cobija! ¡Se me hace que esté chiva, maestro! ¡Le calla el que dude de mi ideología! No, basta eso. ¿Le creemos? Lo que pasa es que, al fin y al cabo, yo soy el presupuesto. Y dependo del gobierno. Pues sí. Ahí está. Sí. A ver, ¿no le vendes tu trago a los conservadores? No, pues eso sí. ¿Eh? ¿Y el otro pan? ¿Y tus zapatos? Ahí está. Pues yo les vendo cultura y saber para sus hijos. Y eso que la cochinada que me pagan no tiene madre. Bueno, sí, ya, pero la cosa es, ¿vamos o no vamos? Tienen que ir para que los vean y sepan que allí están. Bien dicho, doña Hortensia, que se sienta la oposición. ¡Pues vamos, lo que ha de sonar que suene! Vete tú, Matías. ¡Órale, fue mío! ¡Órale, maestro! Tiene, señor. Espero que habrá puesto los debidos elogios. Ay, tanto como se pudo, señor licenciado. ¡Ay, sí, mi hija! ¡Qué bonita, comadre! ¡Qué bonita! ¡Ya viste las viejas! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Silencio! ¡Silencio! Pueblo que me escuchas. ¡Pueblo que me vas a escuchar! Grata y dolorosa es la tarea que pesa hoy sobre mis hombros. Grata porque es grato para un hijo enaltecer la figura de un hombre glorioso. ¿Cuál gloria?
¿O es la de ser el papá del presidente municipal? Un patriarca excelso y progresista que inició las obras del ferrocarril y nos unió a la patria mediante el hilo telegráfico. ¡Además de ratero cínico! ¡Al ferrocarril! ¡Un pinche telégrafo que nunca gana! ¡Nunca! Pero no he de ser el único que te ensalce. ¡Otras voces te harán justicia! ¡Ya te vi, bizcocho! ¡Y se te va a aparecer! Aquí naciste, patriota ejemplar. ¡Hombre probo! ¡Que fuiste faro y guía de todos tus coterráneos! ¡Y nos brindaste la luz de tu mente! ¡Y nos diste los frutos de tu estudio! Obteniendo magníficas calificaciones en la escuela, para orgullo de tu familia y de las generaciones venideras. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se van? ¡Esto es un boicot contra el busto de mi padre! ¡Descúbralo! ¡Descúbralo! ¡Ya, jálele! ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Señores, ha estallado la revolución. Gritaban tanto, ¿no que no jalaba? Ahí está. A veces, siempre. Meses de desvelo me ha costado, señor. A fuerza de desarmarlo y armarlo. Arreglar un detallito por aquí, otro por allá. Cala ratitos porque... Dale, hijo, dale. Dale, niño. Madero en... Territorio nacional. En cabeza, revolución. ¡Volvió! Pascual Orozco ataca Ciudad Juárez. ¿Quién solo? Bueno, ¿y ese quién será? Yo sé. A ver, sí. ¡Se corta! ¡Sígale! ¡Pícale, niño! ¡No me pegue! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! Sí, señor. ¿Usted qué le pega a eso, niño? ¡Niño! ¡Cuidado con lo que dices! No va a maltratar al primer niño revolucionario del pueblo, ni a pegarle así, ni así, ni así. ¡Me rendigo aprochado! ¡Soy su padre! ¡No le hagan esa patada! ¡Es una criatura! ¡Tengo derecho a pegarle cuando quiera! ¡Cállate, hijo! Como telegrafistas, tenemos que ser neutrales. ¡Salvajes! ¡Bestias! ¡Ustedes! ¡Que derramaron sangre inocente! ¡Seguro! ¡Viva la revolución! ¡Viva don Porfirio Díaz! ¡No! ¡Viva la revolución! ¡Eso! ¡Basta! ¡Viva! ¡Se acabó la política! ¡Viva nuestra Santa Madre Iglesia! ¡Abajo el clero! ¿Qué? ¡Aquí no queremos más faltas que la de ustedes! ¡Suélteme! ¡Déjame! ¡Desgraciado sotanudo! A ver, al que se atreva a faltarle a Dios en la persona de uno de sus ministros, ¡le parto el lomo! ¡Todos a sus casas! Este pleito ya se acabó. Cuando haya noticias, ya las sabrán. Que para eso vivimos en un pueblo de chismosos. ¡Vamos, fuera! Está bien, señor cura.
Pero ni crea que esto se va a quedar así. Claro que no. Pueden pasar cosas terribles. Ah, tan terribles que no quiero ni pensar lo que sucedería si esa chusma se levantara. Crímenes, violaciones, los santos arrastrados por las calles. ¿Cómo que dijo? Dice que... La única forma de detenerlos es obrar con mano dura. Y para eso tenemos 5 soldados. 4, porque yo soy coronel. Pues salgan y agárrenme a balazos a esa punta de herejes guarachudos. No, no, sí, sí. La cosa es que andamos cortos de parque y... Tampoco, padre. Hay leyes que... Las leyes las hacen los que mandan, seguro. Usted suéneles con ganas que ya después le daremos legalidad al asunto. Eso, eso. Va lo dado ni Dios lo quita. Seguro, padre. Y si de legalidad se trata, vamos dándosela de una vez. ¿No cree, señor juez? ¡Orden! ¡Orden y nos amanecemos! Vamos a escuchar al maestro, que aquí es el de más saber. Pues ya, déjame empezar a hablar, diablo. A ver qué va a decir. A ver si tienes razón o no. Diga. Ante todo, tú, caballo, trae más botanas. Compañeros, yo creo que no debemos precipitar. ¿Cómo no? ¿A qué? Hay que esperar otra vez a que jale ese mugre telégrafo y nos dé noticias más. Pero eso no va a funcionar jamás, hombre. Estar seguros de que la revolución progrese en su marcha triunfal. Seguros. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a quedar así nomás sentadotes? ¡No! ¡No, no, no! En el mientras... ¿Por qué seguir? Yo creo que debemos formar un comité de emergencia. Bueno, eso sí, ¿eh? Está bien. Me parece. Para eleccionar al pueblo. Ahora sí, claro. Pero vamos a hablar. Pero vamos a hablar. ¡Miren! ¡Ey! ¡Miren a esos! ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Vamos a ver, vente para acá, ábrale. Vamos, en el telégrafo. ¿Qué irán a hacer, eh? Pues quién sabe. Vamos a avisar al maestro. Vamos. Vamos. Se los estoy diciendo. Mientras seguimos discutiendo, nos van a... Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¡Órale! El coronel Munguento al telégrafo, maestro. ¡Véngase, maestro! Vayan. Ahí nos alcanzo. Vámonos. ¡Ándele! ¡Alto! ¡No se puede pasar! ¿Dónde van? Este es un servicio del gobierno y queda prohibido entrar. Así que se me salen o lo saco. Espérense. Sáqueme. A ver.